juguetes ya nos podemos ir. De acuerdo, Antonio, de todos modos ya se me acabó el tiempo. ¡Qué hermosa es esta ciudad! Lo sé, Antonio, además se pasa de friki y eso me gusta. Pero qué mierda, pinche llama hija de puta, me cagas, a mí no me vengas a joder en esta ciudad. ¿Desde cuando una pinche llama se puede defender y tiene esa fuerza? Está bien, ya entendí. Pero esto no se queda así, pinche llama inútil. Antonio es por acá. Sí, ya lo sabía. Antonio, ¿estás bien? Pero claro, obviamente no me dolió. Pendejo, estoy del otro lado. ¿Ah, sí? Mira, Antonio, llegamos a nuestro nuevo canal. Perfecto, ya vamos a entrar. No, pendejo, nos vamos a quedar afuera viendo el paisaje. Guau, yo quería entrar. Obviamente sí vamos a entrar. Vente, Antonio. Ok, lo primero que hay que hacer es ir al baño. Alguien ordenó un taco gigante a tacos gigantes a domicilios. Llegamos en menos de 5 minutos. ¡Guau! Pero qué mierda, un koala que habla y tiene cuerpo de balsa, ¿en serio que se ve de todo en esta ciudad? Así es. Eres nuevo por aquí, sí, yo y mi amigo Antonio apenas acabamos de llegar de la ciudad, por cierto, Antonio Oro. ¿Dieguete? Sí, Antonio, ven acá. Listo. Bueno, él es Antonio, yo soy Dieguete y tú, ¿cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Loquendo Abstract 777, pero mejor dime David, ¿ok? Ok. Por cierto, Antonio, tú llamaste a la taquería por un taco gigante. Si es que me dio hambre, además sé cómo comes un chingo, Dieguete, y está bien para que nos lo comamos los dos. Mejor tres, acompáñanos David, y luego salimos por ahí, ¿ok? Ok. Sí, quiero ir al zoológico, recuerdo la última vez que fui. Yo sí puedo, oh Dios, voy a salir, Dios, sí puedo. Ah, no, sí puedo, mi récord. Ay, Dios. Mira nomás este pasito. Mira, ay. Ah, sí puedo. Así puedo. Mira, no. Jajaja, esa serpiente era toda una loquilla. Jajaja, lo sé, Dieguete, pero bueno, vamos a comer de una vez. Ok, vamos.